aquello que tiene más valor para las personas, para la población, no son los bienes materiales, sino es la salud. Esta es una profesión que está al servicio del paciente. Por tanto, sin los pacientes, el trabajo que nosotros hacemos no tendría ningún sentido. Sin los pacientes, las instituciones sanitarias no tendrían sentido. Un paciente, por definición, es alguien que sufre, aunque no te lo diga directamente, es alguien que se siente vulnerable, es alguien que se siente frágil, es alguien que confía mucho en ti. Tocar, dar la mano a alguien, un gesto, un guiño, en un momento de fragilidad, en un momento de vulnerabilidad, es algo que, aunque a uno no le salga de dentro porque no es un familiar suyo, es algo que el paciente valora mucho. El paciente más habitual que os vais a encontrar es un paciente que no se va a poder curar de su enfermedad. Y cada vez hay más pacientes que aceptamos que no nos vamos a curar de nuestras enfermedades, pero sí que queremos el compromiso de que se nos va a cuidar y que se nos va a confortar.